Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que se entienda con todo mi barbijo y mis pelos todos chuzos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de Los Vivos del Rincón. Estamos a nada de tener la Cata Primo, jugadora de Guay Urquiza en la actualidad, exjugadora de Racing de Córdoba, de Talleres. Y de la selección argentina. Así que en un ratito vamos a estar hablando con la cordobesa Cata Primo. Espero que se entienda, perdón, que use el barbijo, pero bueno, estoy con una pequeña periodontitis y la cara un poco hinchada, así que vamos a simularlo brevemente. Bien, vamos a arrancar con un señor periodista. Con Emi Eschavi, que ya me mandó la solicitud para venirse. Así que vamos con vos, Emi. A ver si salís, si salís. Estamos esperando a Emi. Vamos a ver. Que me va a ayudar a pilotearla un poco con el barbijo. A ver, a ver, a ver, ahí se está sumando. ¡Emi! ¿Cómo ¿Cómo estás? eso? ¿Se escucha perfecto? Sí, ¿vos me escuchás bien? Óptimo, como te digo siempre. Bien, perfecto. Menos mal que que el tapabocas no te impide la salida tanto de la voz, porque si no. Sí, bueno, es un mal necesario, pero hay que aggiornarse a los tiempos que nos toca vivir. Yo Y necesitaba uno que me cubriese toda la cara, pero no encontré. Y bueno, milagros no se pueden sí. hacer. Y ese es el famoso del rincón. Algo así, bueno, ponele. Ahí también, ahí están saludando Daro, está saludando Dieguito. Hola, chicos. No hice a tiempo con el tema del alquiler de la biblioteca de fondo, porque viste que es indispensable. Únicamente Sí. tengo las luces, tengo el ambiente, y la campera del rincón, como tiene que ser, ¿no? Está bien, yo estaba buscando la gorrita y no la encuentro. Ahora, igual con el barbijo y la gorra era como que no quedaba bueno. Pero bueno, para la próxima que no tenga el barbijo, ya voy a poner la gorra. La taza que tengo del rincón, el mate, pero no puedo tomar, entonces. Estoy Y para bueno, atrás. manda uno para la gente que no tiene, ¿no? Claro. Totalmente. ¿Cómo estás, Demi? ¿Cómo te está tratando la cuarentena? Sí, es un momento complicado para todos. El mundo cambió, el país también y nuestro estilo de vida de la misma forma. Es como que ya me estoy adecuando a la cuarentena porque cumplimos el mismo día, se inició el 20 de marzo, así que como que no puedo vivir sin ella ya. Pero bueno, en realidad yo soy el que sale de casa, el que hace los mandados, el que se ocupa de asistir también a personas mayores y noto que ha cambiado todo. Y bueno, hay mucha gente que tomó conciencia y que realmente hace los deberes y otra que lamentablemente no. Pero bueno, es lo que nos toca vivir y hay que poner un poco de cada uno y hacer que sea lo más llevadero posible. Che, encontraste. Mirá, ahí señor Phoebe. Falta Regina Falange por ahí también. Con el Smelly Cat, Baja, dice. baja. ¿Eh? Con el Smelly Cat también. Con el Melicard, no tiene que andar. Ahí te saludo, vamos, Kiavi. Nosotros también te amamos, Wifi. Ahí está. La verdad que es medio raro porque a esta altura tendríamos que estar hablando de la final de la Champions, que no fue, porque el sábado pasado se hubiese jugado en Estambul la definición. Es como que el concierto del fútbol mundial quedó inconcluso, como la sinfonía, porque es lo que nos toca vivir. Así que, bueno, de a poquito es como que nos están abriendo el grifo, estamos viendo a Alemania, no es la misma sensación que teníamos, pero bueno, es algo de luz, habrá que acostumbrarse a esto. Los partidos tienen otro ritmo, hay ligas que uno no está familiarizado en general, pero es tanta la necesidad del consumo de fútbol que te pone en cualquier partido y es un excelente plan. Claro, y en todos los ámbitos, al que le gusta otro deporte, cualquier cosita mínima que pueda haber de otro deporte o de otra actividad artística o lo que fuere, lo toma como uno que va en el desierto y le dan agua. Es como Por que supuesto. estamos todos ávidos de poder hacer algo distinto, algo nuevo, algo que nos aleje, aunque sea mentalmente, un poco de toda esta situación. Que además ahora se agravó, que no nos vamos a meter en eso, quizás ahora no es el momento, pero que bueno.
toda esta cuarentena también positiva, entre comillas, ha despertado muchas conciencias en muchos sentidos y el panorama social mundial ha cambiado, no solamente el económico, lo que es la salud. Socialmente ya no vamos a salir igual, no vamos a ver al vecino igual, no nos vamos a ver a nosotros iguales tampoco. No, no, esto es un antes y después, definitivamente. Ya las relaciones humanas son distintas, ya la necesidad de el abrazo, de la juntada con amigos, de tener un plan que era un asado o compartir algún momento, como quien dice, en vivo y directo, en forma real. Ya como que el mundo virtual forma parte de nuestras vidas y el contacto humano está desapareciendo de a poco, y eso es lo que necesitamos. Por lo menos sentirse acompañado frente a frente con alguien, aunque sea tapabocas de por medio. Tapabocas de por medio. Sí, contale, el otro día lo teníamos a Dieguito, que me hizo el enorme favor de arrancar los videos conmigo, y le preguntaba si dentro de esta cuarentena encontró algo de él que nunca se imaginó que iba a encontrar. Algo que le guste o algo que quizás no le guste. Yo le decía, por ejemplo, que me di cuenta de ser mucho más mañosa con cosas del orden de mi casa de lo que jamás me imaginé que iba a ser. ¿A vos te pasó? Y más que vos sos papá, que estás con tu señora, con tus hijos, que tenés otra convivencia. Bueno, ese es otro tema. Me parece que nos convertimos en un equipo experto en tareas de niños. O sea, con el advenimiento del Zoom, de las clases a distancia, de la tarea digital, de no ir al colegio, pero estar pendiente del colegio, uno como que se fue volviendo experto de resolver trabajos y o tareas de los niños y acompañarlos y hacer que tengan un día a día más llevadero, porque es complicado, sufren el encierro. Los chicos, si no estuviese este tipo de situación, seguramente estarían mirando la pantalla del celu, estarían todo el tiempo con los juegos, con las consolas, con todo lo digital. Pero extrañan el contacto, salir a patear un poco, respirar aire. Bueno, es algo que tenemos que tratar de, por otro lado, que se le haga un poquito más fácil. Esta situación a estos niños los afecta y bueno, nosotros acompañamos en la medida que podemos. Pero bueno, un punto interesante fue volver a vivir los años de la primaria en cuanto a responsabilidades, trabajos y demás, ayudarlos, acompañarlos para que ellos también aprendan, porque sí o sí necesitan la presencia del docente. Y bueno, los padres acompañamos desde este lado y bueno, es también un volver a vivir esa etapa que en su momento la hemos sufrido y ahora la distancia es un poquito más fácil para nosotros. Che, y el Emiliano Chavi, profesor Ciruela, ¿qué onda? ¿Cómo viene con Ah, la bueno. paciencia? Aprendemos mucho nosotros, los adultos, con los niños, La verdad que es una generación que ha tomado mucho conocimiento y nos ha sorprendido en varias cosas que algunas pasan de largo. Lo que les interesa, se focalizan en eso y bueno, te dan una lección. Y por lo pronto todavía tenemos ese halo de esperanza que nos escuchan. Nos hacen caso. No sé si será el encierro porque sí o sí no les queda otra, pero dentro de todo escuchan los consejos y sentimos que aprenden. Y contame cómo esto que me decías hace un ratito, de esta necesidad de fútbol para los que somos tan futboleros, ¿cómo lo manejás desde la parte de creatividad, desde sumar contenidos, desde generar contenidos para el rincón, por ejemplo? ¿Cómo lo manejás? ¿Cómo tratás de inspirarte? ¿Qué buscás? Bueno, es complicado porque hay que hacer uso de la imaginación. En definitiva, los meses de receso, por ejemplo, estoy hablando del fútbol argentino, ¿qué hay que hacer? Balances, mercado de pases, acallar rumores y dar información real. Bueno, el fútbol internacional siempre me daba esa ventanita de en alguna parte del mundo siempre hay fútbol, en la liga de donde sea, pero siempre hay una pelota que está girando. Bueno, no pasó. Bueno, sí, Bielorrusia, Corea del Sur, lugares ignotos, que bueno, te ofrecen ese menú en bandeja y compras. Ahora tenemos la chance de Alemania, pero mientras tanto, y no estaría mal recordar hazañas, equipos, tener un panorama más o menos de cierta historia relacionada con el fútbol. A mí en un momento me gustó escribir, el rincón en sí ya es un desafío.
con temas relacionados con el fútbol, pero era una excusa, era un disparador. Es animarse a tener la inventiva de investigar algún tema, alguna historia, alguna frase, alguna canción, una película. Tiene que ver con el fútbol. ¿Y por qué no? Y bueno, es el por qué no y yo debería animarme, nos pasa. Entonces, bueno, de tanto en tanto aparece algún que otro contenido olvidado en el placar que es. No sé si se te tiró a vos. Ahí está, ¿volviste? Sí. Ahí está. Y bueno, ¿sabés qué? Ahora que estamos hablando de todo, nos quedó pendiente hace como un año que lo tenemos pendiente, que lo íbamos a hacer juntos, el trabajo y la investigación sobre el partido de la muerte, que lo habíamos arrancado y no lo pudimos Sí. terminar, que también tiene una historia interesantísima detrás con todo lo que fue la Segunda Guerra, la etapa del nazismo en Alemania. ¿Te acordás que con el... No me va a salir el nombre del equipo, porque así me pasa a mí. con el... Era un equipo Ay, con ucraniano, el de creo. Ucrania. No me va a Sí, salir. no recuerdo. Ahora se me fue la cabeza. Los nazis... ¿Se te entrecorta a mí o soy yo? No te No, escucho no, no, se ahora. te corta. Me están llamando los fanáticos, por eso. Ah. Y corta la comunicación. Pero sí, recuerdo que era un equipo ucraniano y bueno, casi un escape a la Vendríamos de victoria Kiev. soviética. Dime de Kiev contra Alemania y la historia dice que los nazis al ver que el equipo de Dinamo Kiev, que era una potencia en esa época, o que andaba muy bien, no es que era una potencia, le ganaba, le dijeron que si no perdían, no perdían el partido, los iban a matar, una cosa así fue, todavía no lo terminamos de Sí. investigar, así que no lo podemos dar por cierto, No hagamos spoilers. pero... Los tipos ganaron y se fueron. Y se hizo una película en la que actuó Pelé, que no es, digamos, no lo trabaja al pie de la letra, la historia, pero fue una película que está Stallone con Pelé, Y está entre Osvaldo ellas, Ramírez también. o Valdiles. Bueno, así que tiene que ser algo que tenemos que terminar. Lo tengo que terminar de la forma de Emi porque puede ser una muy buena nota. Sí, y además sería un poquito contagiar a nuestros compañeros a que se animen a escribir, porque las historias están ahí ocultas. Simplemente hay que encontrarle la veta para relacionarla con el fútbol. O no, simplemente contar esa historia y sabemos que este espacio es una gran familia y que bienvenidos sean los que se animan a los desafíos y a escribir de lo que sea. Así que esto realmente nos motiva y bueno, es una pequeña luz ante todo esto que nos pasa, ¿no? Claro, y además también porque se puede disparar hacia otros, también hacia otras vertientes. Lo puedes aplicar en tu vida cotidiana. Si lo Sí, hacías por siempre de supuesto. una Bueno, manera y no lo en podés hacer. mi caso me animé en su momento cuando lo hice en el grupo, porque esto era un grupo de Facebook, era un grupo de debate y un buen día uno postea una información, alguien contesta y se va llevando adelante y se une más gente y después nos animamos y es una página y tiene mucho que ver Emi Germinario con todo esto, que fue el que reunió a varios locos como él dice. Así, ávidos de fútbol, y nos animamos a escribir. Y así nació el Rincón, y bueno, y un buen día, con la excusa de la Copa Africana de Naciones, empecé a investigar sobre libros, casos, historia de países, y quedó tan ahí el bichito encendido de, bueno, ¿por qué no escribir sobre esto? Que realmente es lindo contar historias o cosas que pasaron de largo o pasaron al olvido y que cuando lo lees ahí volcado en el fútbol, tenga relación o no, enseguida decís, ah, cierto, esto lo escuché, yo lo vi en alguna parte. Y bueno, es motivar a que otro te lea y que se sienta también así curioso como vos de poder llevar adelante una historia. Y bueno, y si es relacionado con el fútbol, mejor. Bien, te hago una última pregunta, digo que se unió Cata, así que ya en breve vamos a estar con ella. Te digo un nombre de una jugadora, un nombre de un equipo, y vos decime qué Opa. sensaciones te quedaron. Porque me parece que te quedaste vos con las ganas de verla. Sam Kerr, Chelsea. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, ¿qué pasó? Un poco culpa del Rincón y lo tengo que decir, culpa tuya también.
Primero me empecé a interesar por el tema de la Liga de Australia. Es decir, este loco, habiendo tantas cosas, se pone a investigar sobre Australia. A punto tal que, ¿y qué pasa con el fútbol femenino? ¿Por qué le va mejor al fútbol femenino en Australia que al masculino? Y empecé a investigar y un buen día por las cuentas de Twitter veía que estaban información al instante, que estaban los goles y había una chiquitita que a los 16 años entró, hizo un gol en la selección, se mandó un festejo con una voltereta, se cayó de cara para el pasto, una tal Samantha Kerr. ¿Y qué será esta chica? Y bueno, y así como quien no quiere la cosa, uno aparece un domingo a la mañana viendo la final entre Sydney y Perth Glory de la Liga Australiana de Fútbol Femenino. Decís, esa locura. Bueno, esa locura contagia el rincón. Y ver jugadoras de esa talla que después, con lo que fue la explosión del Mundial de Francia, que todos nos contagiamos con la Argentina, pero ya además el rincón en sí tuvo una gran cobertura. Nos animamos a escribir. Y bueno, Sam Kerr es un estandarte que te obliga a mirar los partidos del fútbol femenino, más allá de lo que todos ahora, entre comillas, conocen, como es hablar de Megan Rapinoe o todas las jugadoras de la élite mundial, que son bien conocidas. Bueno, por suerte, contagia, como quien dice, es un efecto colateral de poder mirar hacia adentro. Y es buena la iniciativa de hablar de nuestras chicas, de la juventud. De hecho, Cata es uno de los baluartes, una de las esperanzas que tenemos. Así que bueno, todo empezó con Sam Kerr. Esperemos que siga con las chicas nuestras jugando afuera, como debe ser. Bueno, Emi, te agradezco muchísimo este ratito que me regalaste, que nos regalaste a todos. Espero muy pronto poder andar por allá y que nos vayamos a sacar más fotos que van a terminar siendo stickers. Sí, tenemos un grupo solamente de stickers, es cierto. Y Es para ver si verdad. nombrar algún otro contenido viejo que los muchachos le dicen Explorer, pero bueno, me gusta traerlo a colación y que, bueno, sepan, en realidad el mensaje es que el Rincón es una gran familia y esta buena onda que en estos momentos difíciles podemos mostrarle a todos es porque uno se siente acompañado y muy querido en este espacio. Así que soy yo quien te agradece haberme convocado y bueno. El plato principal sin duda es Cata, así que va a salir una excelente entrevista y saludos para todos. Bueno, muchas gracias y mis saludos a la familia y que sigan todos bien. Y estamos al habla en el grupo de chicas. Por supuesto, a vuestras órdenes. Buena transmisión. Buenas tardes. Bien, vamos a ver, Cata, te voy a mandar la. Ahí ya te saco Emi. Perdón, ahí está. Cata, te voy a mandar la solicitud a ver si estás. No, un segundo. Bueno, me deja mandarte la solicitud, así que si estás, mándame la voz, Cata, porfa. No me deja. ¿Por qué no me deja? ¿Estás por ahí, gatita? Haceme el favor de mandarme la solicitud para unirte a la transmisión. Mientras tanto, bueno, ahí se sumó Agus Donato, que va a estar pasado mañana, también para otro live. Para los que se fueron enganchando después de que arrancamos, les comento brevemente el tema del barbijo mío. Corresponde a que esté con una leve inflamación, creo que se nota ahí un poco, y la verdad que no está bueno, con salir con la mitad de la cara inflamada, problema dental, cosas que pasan, la tele en vivo es así, y el Instagram en vivo también es así, evidentemente. Así que bueno, como les decía, ya en breve va a arrancar Cata, vamos a estar el viernes que viene con Agus Donato de Platense. Y la semana que viene, si las cosas salen bien, también vamos a poder arrancar con algunos muchachos del masculino, porque ellos también juegan al fútbol. No somos solamente nosotras las que jugamos. Hola, Pepe Toscano, que se sumó. Sole Blanco, Ramiro. A ver, no puedo sumar a Cata al vivo. ¿Estás ahí, Cata? Mándame una solicitud de nuevo, porfa. A ver, no, no me deja. Ahí está, ahora sí. Bien, eso, estamos esperando a Cata. Ahí está. Germán Mignot. Viganotti también. Vamos a saludar. Y acá. ¡Hola, Cata! Ahí la tenemos a Catalina Primo. ¿Cómo estás, Cata? Bien, vos, acá todo bien, por suerte un poco de frío, pero bien. ¿Dónde estás pasando la cuarentena, muñeca? Estoy en Río Tercero, en mi pueblo, en la casa de mi mamá, así que tranqui, muy tranqui, la verdad. Bien, así ya está haciendo frío allá.
Sí, nevó hace poco en las altas cumbres y acá cerquita, así que se nota más el frío. ¿Cómo lo estás trabajando? Perdón, te expliqué ya, vos sabías lo del barbijo. ¿Cómo, perdón, te lo pido perdón de nuevo, pero es lo que nos toca? ¿Cómo lo estás trabajando? ¿Qué estás haciendo en esta cuarentena que no tenga que ver con el fútbol? Bueno, más allá del fútbol, obvio que entrenamos y demás, estoy estudiando inglés y haciendo un cursito de nutrición y hidratación en el deporte, como para ir sumando un poco de conocimientos de lo que tanto me gusta. Y trato de entretenerme con eso y bueno, obvio, mirar series, como siempre, que se me rompió el tele ahora, eso no puede pasar en la cuarentena, pero así que intento de verlo desde la tablet donde puedo, pero estoy con series también y algún que otro libro. Sí, ¿hay algún libro o alguna serie que te haya sorprendido y te hayas enganchado a decir un capítulo más, una página más, algo que te atrapó mucho? Sí, bueno, la verdad que yo no fui nunca de leer muchos libros, siempre los dejaba a la mitad, no me llamaban la atención, la gran mayoría. Hace un par de días terminé un libro de Jorge Valdano que se llama 11 Poderes del Líder y la verdad que me sorprendió mucho cómo él vivió el fútbol, cómo los jugadores de élite la viven, igual que la serie del Barcelona, la estoy viendo. Y bueno, está bueno porque nunca me lo había puesto a imaginar desde el punto de vista en el que ellos lo veían, entonces. Como todo suma, digamos, me re gustó y lo volvería a leer. Así que te lo recomiendo. Si te gusta, lo tengo en PDF y te lo puedo pasar. Dale, dale, pasábelo, me interesa, a mí siempre me... Sí, fui siempre de leer, así que vamos a sumar uno. Yo ahora justo me puse a leer Inferno, el de Dan Brown. No sé si llegaste a ver la peli con Tom Hanks. No, no, no sé, capaz la vi porque vi un millón de pelis, pero no, no me doy cuenta ahora. Me puse a leer Inferno, que ya venía del Código de Da Vinci, Ángeles y Demonios, toda esa serie. Digamos que es el cierre teóricamente, y me puse a leer ese. Así que ahí está, y también con alguna que otra serie me he enganchado nueva. Sí, más ¿Y vale. series, alguna en particular, alguna que quieras recomendar? Bueno, la serie del Barcelona y vi una que se llama Ozark, que está muy buena, que es de, bueno, creo que vos la viste, o no sé si la viste, pero la verdad está muy buena. Y bueno, ahora arranca el 27 de junio Dark, que también es una serie que todo el mundo la conoce, creo, y que la tercera temporada va a estar mortal. Sí, esa me la han recomendado mucho, pero estoy esperando. Todavía no. Cuando arranque la tercera temporada, voy a empezar a ver la primera. Entonces, voy a tener muchos capítulos para ver. Yo hago eso, ¿viste? Me hago maratones. Sí, no, además esa serie es bastante enroscada, tiene muchos personajes en distintos tiempos, en presente, pasado y futuro, y ahora yo para poder ver la tercera voy a tener que volver a ver aunque sea la segunda, como para poder encontrar ahí, porque mucho no me acuerdo ya, y bueno, no la voy a entender a la tercera, sino. Está bien. Chicas, escúchame. Y también le preguntaba a Emi hace un rato, en esta cuarentena, ¿encontraste alguna faceta tuya que no te imaginabas que tenías? Y dije, mira cómo soy en esto y no me había dado cuenta. No, la verdad que no, pero bueno, qué sé yo, o sea, aprovecho el tiempo que antes quizás no tenía para focalizar mis energías en cosas que también me gustaban y que no las podía hacer por la cantidad de horas de entrenamiento y llegar cansado, lo que sea. Así que bueno, estoy aprovechando eso. Siempre fui también de jugar muchos juegos de mesa y ahora aprovecho que está mi mamá, así que nos pasamos jugando al buraco, al rummy, a chinchón, a lo que sea. El otro día le enseñé a jugar al póker, así que para eso también que siempre me gustó. Estoy Oh. aprovechando. Hay que juntarse a jugar al póker, Cata, porque no tengo muchas personas con quien jugar, ¿no? Sí, no muchos saben jugar, está re bueno. Me gustaba. A mí mis amigos me enseñaron y siempre fueron de jugar, así que de ahí es que sé jugar. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito de tu relación con la redonda. ¿Cómo arranca? Bueno, arranca cuando yo tenía 2 años, nada más, en el Mundial de Japón del 2002. Sí, mi viejo, muy fanático del fútbol, siempre mirando, en mi casa siempre se veía, no equipos, pero cuando jugaba la selección siempre. Y bueno, yo en un partido, mirando un partido, le dije que quería una pelota de fútbol, que quería una pelota de fútbol. Y bueno, mis papás me compraron mi primer pelota y pateaba dentro de mi casa y así arrancó, por decirte, ese amor por el fútbol. Y bueno, vos
Tuviste, digamos, la contención de tu familia a medida que ibas creciendo y te ibas dando cuenta que era lo que querías hacer. Pero ¿cómo fue con salir a tratar de jugar al fútbol y de hacer tu lugar en el fútbol? ¿Cómo fueron esos primeros años? Bueno, la verdad que por parte de mi familia fue muy bueno, que ellos me acompañaran, creo que fue el impulso a todo. Los primeros años yo soy de una ciudad bastante chica, en la cual no había fútbol femenino, entonces, bueno, no me queda otra que practicar con varones, que igual yo soy de esas personas que creen en el fútbol mixto hasta cierta edad. Entonces, bueno, nada, cuando tenía 10 años, empecé a jugar en 9 de julio de Río Tercero, jugué un año, entrené nada más porque no podía jugar por la liga. Pero anteriormente me crié en un barrio donde eran 12 varones y éramos dos chicas nomás y teníamos un potrero del barrio, así que desde que tengo uso de razón que me dejaban salir a la calle, como a los 5 o 6 años, ya me iba a jugar a la canchita con mis amigos y íbamos todos los días. Entonces, bueno, así es como arranqué. Y de pasar de la canchita y de entrenar ahí el 9 de julio, llegas después de unos años al Racing Cordobés, que encima Sí. llegaste en una etapa muy competitiva de Racing, porque fuiste parte de un plantel que hizo cosas que en otro equipo no había podido hacer, excepto Belgrano, que es como la gran potencia en Córdoba, fueron las que les hicieron la fuerza a las chicas de Belgrano. ¿Cómo fue esa etapa de llegar a la Academia Cordobesa? Yo había pasado por 6 meses en instituto de Córdoba, primero que lo hacía viajando, hasta que, bueno, tomé la decisión de irme a vivir a Córdoba para sumarme a Racing. Y la verdad que tengo mis mejores recuerdos, aprendí muchísimo, formé parte de un grupo el cual era muy unido y tirábamos todas para el mismo lado y teníamos objetivos súper claros, tanto el cuerpo técnico de ese momento como las jugadoras. Y bueno, sabíamos que Belgrano no era ningún cuco y que nosotros con lo que teníamos podíamos ser tranquilamente campeonas. Y bueno, se dio, digamos, fueron trabajos de meses enteros en los cuales yo anteriormente a ganarle Belgrano ya había perdido dos finales también contra ellas. Entonces, bueno, la tercera, digamos que fue la vencida y ahí les ganamos la final anual, si mal no recuerdo, creo que fue en la cancha de Escuela Presidente Roca y después, bueno, cuando cambió el director técnico, cuando hubo cambio de director técnico, también ganamos Apertura y Clausura y después, bueno, a Belgrano. Y después Córdoba Cup, pero bueno, Belgrano no había jugado, le habíamos ganado la final a Talleres, no me acuerdo. Sí, me acuerdo de esa noche en la cancha de Presidente Roca, estábamos con Johnny, nuestro querido Johnny, que se nos adelantó hace 2 años ya. Qué noche tan emotiva. Yo en esa época trabajaba de auxiliar de prensa ahí en Racing, así que medio que las acechaba ustedes un poquito. Sí. Pero fue Sí. una noche muy emotiva, como que me acuerdo vívidamente de sus caras, de lo que se sentía, viste, cosas que se sienten más de lo que se dicen. Y fue coronar un año de mucho laburo. Ese año ustedes, la verdad, que lo habían trabajado muchísimo, había sido muy, muy intenso. Y el grupo Sí, estaba muy unido. había sido mucho tiempo de trabajo y bueno, era mi primera vez que salía campeona con un equipo de fútbol femenino en una liga, porque yo era la primera vez que jugaba una liga competitiva, por así decirlo, como la Liga Cordobesa. Entonces también tenía un plus especial de, bueno, decir, al fin se me dio de poder salir campeona y estaba contenta en el lugar que estaba, así que lo disfruté el doble. Bien. Y después pasaste a Talleres. Terminaste tu etapa en Racing, pasaste a Talleres con algunas de las chicas, incluso de Racing, porque estabas con Sofi, Belmar, estabas con varias chicas que hicieron el cambio. Y te toca, después de un año de jugar en Talleres, llegar a Buenos Aires, que no es nada fácil el camino que pudiste vos desandar. ¿Cómo fue esa etapa? De saber que ibas a jugar a Buenos Aires, en la UAI Urquiza, además, con todo lo que significa la UAI en el femenino. Y me imagino que fue un cambio, no sé cuánto habrás soñado un camino como ese. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? Lo viví muy bien, estaba muy contenta, pensé que era el momento adecuado para hacerlo. Yo en el 2017 fue, por ahí también había tenido, cuando estuve en la selección,
Tenía muchas compañeras que jugaban en la UAI, eran chicas, y ellas me decían, venite a la UAI, venite a la UAI, que vas a crecer un montón, vas a aprender un montón de cosas. Y yo apenas hacía un año que estaba en Córdoba, entonces era como, o sea, tuve un año en Córdoba nada más para irme a Buenos Aires, y en aquel 2017 no estaba decidida a irme. Y bueno, hice mi camino en Córdoba, y cuando llegué a la UAI, la verdad que mis compañeros del cuerpo técnico me recibieron re bien, y eso fue como que se hizo más cálido, digamos, porque estaba lejos de mi familia. Igual me costó muchísimo adaptarme. Creo que hasta antes de irme a jugar el Sudamericano con la selección todavía no estaba adaptada completamente. Entonces, bueno, después de que hubo este parate, o sea, ahora este parate, la verdad que a mí me molestó bastante porque no, bueno, a todas, no, obvio, pero porque al fin y al cabo nunca pude debutar ni tampoco terminar de acomodarme. Entonces, bueno, estoy ansiosa porque vuelvo al fútbol. Claro, ¿querés que empiece ya? Ya llegaste ahí, te dan el dulce y te lo sacan. ¿Cómo es esto? Claro. Así, entonces, bueno, ahí en la espera. Bueno, te me adelantaste porque la próxima pregunta obviamente tenía que ver precisamente con la celeste blanca. ¿Cómo fue, Cata, ponerse por primera vez la camiseta argentina y salir a la cancha a defenderla? ¿Te acordás de algo? ¿Te acordás de todo junto? ¿Hay una cosa puntual? Sí, la verdad que yo desde el primer momento hasta en el primer entrenamiento recuerdo mirarme el escudo de la remera y decir, fa, o sea, estoy acá, lo tengo que disfrutar mucho. Y bueno, yo siempre aprecio mucho estar en la selección. Para mí soy una privilegiada y lo disfruto desde el momento cero. Y bueno, más aún cuando jugábamos partidos y las horas previas al partido, el vestuario con tus compañeras y todo es una energía totalmente distinta. Y bueno, ni hablar de entonar las estrofas de tu himno y estar ahí, se siente muy especial, la verdad. Y cuando pasó esto, que saliste a la cancha y te veía a tu familia, esa misma nena que hacía unos años, mirando un partido de un mundial, dijo, quiero una pelota, estaba ahora jugando con la selección argentina, ahí en la tele, te estaba mirando, ¿cómo lo tomó la familia? ¿Qué te decía? ¿Cómo lo vivieron ellos también? Porque es muy difícil que la familia también apoye con tanta intensidad al femenino, porque bueno, hay que hacerse cargo de la realidad nuestra, que es muy difícil ser futbolista de femenino en Argentina, en el mundo, pero vos tuviste una familia que la verdad siempre te contuvo, entonces, ¿cómo fue para ellos esa situación? Bueno, yo recuerdo que mi mamá, cuando este último sudamericano, cuando lo transmitían, me dijo, uy, bueno, tanto sacrificio y perseverancia de parte de todos dio su fruto. Y bueno, le emocionaba muchísimo, obvio, verme jugar y estar ahí. Y también pensaban que bueno, que no hicieron caso a aquellos prejuicios cuando yo era chica y me veían jugando, porque por ahí. No sé, mi mamá iba a la peluquería y las señoras que estaban en la peluquería decían, ¿viste esa nenita que juega entre medio de todos los varones al fútbol? Y bueno, me criticaban a mí sin saber que quizás mi mamá estaba ahí presente en ese lugar. Y bueno, y uno hizo oídos sordos a todo eso, y después cuando las cosas dan rédito y todo demás, agradece siempre a no haberte llenado la cabeza de prejuicios, digamos. Bueno, por eso te digo, fue un apoyo que modificó todo, porque fue gracias a esa contención que vos pudiste perseguir tu sueño. No debe ser nada Sí. fácil. Perdón, Ceci, decime. Sí, quizás si yo no hubiera tenido el apoyo total de mi familia, no sé si hoy hubiera jugado al fútbol, porque yo también paralelamente jugaba al handball, jugaba al tenis, o hacía natación, o sea, hice todos los deportes. Entonces, quizás si no hubiera tenido ese apoyo de mi familia en su totalidad, no sé si hubiera seguido el camino de jugar al fútbol. Capaz hoy estaría haciendo otra cosa. Fíjate, vos que estás justamente tan interiorizada de otros deportes, de otras disciplinas deportivas, ¿cómo ves el tema de qué crees que falta con respecto a lo que es lo formativo? En general, porque parece que salvo hockey, y no sé si hay otra disciplina que no sea individual, los deportes grupales más que nada, para que empiece a haber escuelas de deporte para niñas, ya sea de fútbol, de básquet, de vóley, de handball. Vos que estás más metida en ese tema, que lo practicaste, ¿qué es lo que crees que hace falta? Como primero, sabemos que los que están arriba son los que manejan todo,
Entonces, parte de ellos, además de apostar en la parte económica, creo que también liberarse de prejuicios. La mayoría de la gente que maneja las instituciones deportivas es gente adulta, la cual, bueno, sabemos lo que lleva atrás de eso y cómo ven el fútbol, y que sepan bueno, que es un proceso que creo que lleva tiempo, que las formativas son para que en algún momento. ¿La formativa de hombre para qué es? Para que en algún momento después el jugador pueda ser vendido y le genere ingreso al club, porque es eso básicamente. Entonces, bueno, es darle tiempo y que formen jugadoras para saber que quizás en algún momento esto se va a convertir en un gran negocio, pensándolo desde las mentes que están arriba. Y bueno, es apostar más que todo. Falta más apuesta al fútbol. Falta eso en el fútbol femenino para el crecimiento. Más el fútbol 11, porque yo sé que hay muchos clubes que tienen fútbol baby y futsal de nenas chiquitas. Y bueno, eso quizás es más fácil porque por ahí necesitas menos chicas que vayan a entrenar. En cambio, tan chiquitas, si bien juegan en espacios reducidos, cuesta más conseguir grupos grandes todavía. Pero bueno, también los padres se están animando más a llevarlas. Como, por ejemplo, yo estando en Talleres de Córdoba, nunca vi tantas nenitas en una escuela de fútbol como en la escuela de Talleres. Son muchísimas, la verdad. Y bueno, eso también lo generan los profes que están, ¿no? Que las nenas sigan, que quieren ir, porque a esa edad formativa tenés que hacer juegos para que no se aburran y demás. Y bueno, y así. Bien. Che, Cata, saliendo un poco de lo que es Argentina, ¿ves alguna liga femenina del extranjero, de Europa o de algún otro lugar de América? Por Sí, ejemplo. supe ver partidos de la Liga de España. Me llama bastante la atención. Vi un partido de una vez que había jugado Sevilla-Barcelona. Y bueno, la verdad que tienen otro nivel, se nota otro ritmo. Y supe ver un partido de liga inglesa, de Chelsea. Justo estaban hablando de Sam Kerr cuando me uní. Sí. Excelente jugadora, la verdad que uno la ve jugar y asombra la simpleza que tiene para definir y demás, no se complica. Le gusta mucho el gol, a ella lo único que le importa es hacer goles, pareciera, entonces, como viene, define. Y bueno, entonces es una jugadora a la que sigo. Y tiene como que una capacidad de resolución en un movimiento, es muy pícara. Sam, para jugar, la verdad que da gusto darla porque resuelve con un movimiento y capaz que no es el movimiento que vos esperás que haga, es otro. Y ella lo saca Sí. de la vareta. Sí, Sí, la verdad ¿tenés que sí. alguna jugadora que vos sientas referente? Y bueno, sí, siempre digo que los jugadores son referentes de acuerdo a la posición que uno juega. Cuando llegué por primera vez a la selección me dijeron que tenía movimientos parecidos a Belén Potasa y bueno, no sé, la he visto jugar muy poco, solo he visto compilados de sus videos y la verdad que es una excelente jugadora, así que un poco como referente la tengo. Y en cuanto al fútbol masculino, siempre me gustó Cristiano Ronaldo porque yo solía jugar en su posición, pero bueno, obvio que Messi creo que es el referente de todos los jugadores. Sí, como jugadora de fútbol femenino miro muchas, siempre trato de mirar mucho más fútbol de mujeres que de hombres. Y bueno, nada, eso. Yo me acuerdo cuando empecé, no sé si vos te acordás, pues yo te decía que eras como la, porque no tenía otra persona en ese momento para decirte, pero era como una Piojo López en Racing. ¿Te acordás? Sí. No sé si tuviste oportunidad de ver alguna vez cómo jugaba el Piojo, si viste algún video de él, cómo Sí, jugaba. vi videos de hace poco declararon creo que un gol del Piojo en Champions como el mejor gol del argentino en Champions, no sé si se lo había hecho al Barcelona o quién, no me acuerdo, pero un gran jugador el Piojo López, sin duda. Y es de acá, es de mi ciudad, es de donde yo soy, así Sí, que por ahí es un semillero interesante la zona. Ha sí, re. salido. Todo el mundo nos jode y dice, che, para mí en Río Tercero hay algo en el agua. No puede ser que todos sean deportistas y sean muy buenos. De hecho, es la capital del deportista, porque Pablo Pirigioni de la NBA que jugó es de acá. Rocío Comba, que jugó los Juegos Olímpicos de lanzamiento, también es de acá. Y como así, muchos deportistas muy buenos que son de esta ciudad. ¿Qué tal? Ya, para que no nos siga a cortar, porque no me doy cuenta, yo todavía no estoy muy ducha con los vivos, pero me parece que falta todavía un ratito.
Te quiero preguntar, ¿qué mensaje le das vos a las nenas que te pueden estar escuchando con respecto a tu propia experiencia, obviamente, si se tienen que enfrentar a prejuicios? ¿Qué les dirías vos? Y yo les diría que si realmente les gusta y realmente les apasiona esto, que no tengan miedos, que la mejor forma de callar prejuicios es haciendo, es accionando. Entonces, si te gusta jugar y juegues bien o mal, vas a crecer y en el momento en el que la gente te empiece a mirar con otros ojos, vas a empezar a cerrar muchas bocas. Entonces, es eso, es que yo siempre digo que la regla de las 3P, que me la enseñó mi mamá y la llevo a todos lados, que hacer las cosas por placer, tener paciencia y perseverancia, y creo que eso es lo que yo le diría a las nenitas más chicas, que no tengan miedo y que si realmente les gusta, le metan para adelante sin importar lo que digan. Bien. Bueno, vamos a salir de nuevo un cachito de ahí y te quiero preguntar otra cosa que hablábamos hace un ratito con Emi. Vos como futbolista, pero además no solamente como aficionada al fútbol, sino como jugadora de fútbol, ¿qué sentiste que cambió a raíz del Mundial de Francia? ¿Cómo viste el Mundial además? ¿Qué sentiste en el tercer gol de Flor? ¿Cómo viste el partido con Escocia? ¿Cómo lo viven ustedes, que son las dos cosas? Son hinchas y además son jugadoras. Sí, justo el partido contra Escocia, estábamos entrenando con Talleres, vimos hasta el 1-1, no, el 1-0 cuando íbamos perdiendo, bueno, nos tuvimos que ir a entrenar, pero después, o sea, agarré el celular cuando terminó el entrenamiento y el grupo de mi familia, de mis hermanas y mi mamá, estaba explotado con videos de los goles de Flor Bonsegundo y fue como, de verdad, pasó esto, o sea, esta remontada histórica, creo que yo cuando arrancó el mundial no imaginaba que las chicas iban a hacer tremendo mundial. Creo que muchos no imaginábamos lo que sucedió, que bueno, que ahí te das cuenta cómo las jugadoras sienten la camiseta y cómo se jugó, la verdad. Y bueno, eso dio de qué hablar, porque el mundial creo que fue un antes y un después, antes del mundial y después del mundial. Creo que se marcó ahí una diferencia abismal. ¿Y vos cómo lo sentiste comparándolo, por ejemplo, pensándolo con mundiales, obviamente masculinos, no solamente en el tema de la inversión, sino en el tema de la difusión? De repente teníamos comentaristas, teníamos la información de los equipos, teníamos la previa. En muchos sentidos cambió este mundial las cosas. ¿Vos cómo lo viviste eso? ¿Cómo lo analizás en realidad? ¿Qué crees que fue lo que hizo Francia o que tuvo el mundial de Francia que otras veces no estuvo? ¿Por qué? Y es lo que te decía anteriormente con las formativas. Creo que la gente que está arriba apostó a que el Mundial de Francia le iba a ser redituable, por ejemplo la FIFA en este caso. Entonces dijo, bueno, si nosotros invertimos en esto, esto va a dar. Y fue así, los estadios se llenaron, la gente, había previa, había antes de los estadios había un ambiente, antes de la entrada de los partidos había un ambiente tan inigualable, o sea, nunca antes visto, y al darle difusión generó que gente que nunca vio partido de fútbol femenino lo vea, como esas imágenes que salieron, que en los lugares de televisores que estaban pasando el partido y la gente se tenía en la vereda a mirar o en los bares, eso nunca se vio y bueno, eso lo generaron las chicas que estaban ahí en ese momento. Y cuando ves, por ejemplo, una selección como Estados Unidos, que es tetracampeona del mundo, que con respecto a su poder masculino ha ganado absolutamente todo contra nada, porque la selección masculina de Estados Unidos no tiene lauros a nivel continental, intercontinental, a nivel mundial, quiero decir, perdón. Y sin embargo, sigue habiendo desventaja con respecto a los reclamos que hizo, porque viste que hace poquito salió la resolución. Y no le tomaron el reclamo a las chicas con respecto a que se les abone por los logros obtenidos, ¿no? A los varones le pagan por ser varones, a ellas que salieron 4 veces campeonas del mundo, no. ¿Qué te hace pensar eso? Y bueno, ahí te seguís dando cuenta que no es una cuestión de meritocracia tampoco, porque es una cuestión de ser hombres y mujeres, porque las chicas ganaron 4 mundiales y si vos decís, bueno, deberían ganar más por meritocracia, ni siquiera eso. O sea, son hombres y mujeres y acá y allá siempre los hombres van a tener ese privilegio.
Y bueno, y es un abismo marcado que va a seguir estando. Hasta que, bueno, hasta que el momento ya no se pueda más y sea insostenible, que creo que ese momento va a llegar. Bueno, ojalá que llegue rápido, que no se tarde tanto. Y ahora te voy a pasar para la selección, pero sí para la masculina. ¿Cómo viviste los últimos partidos de la selección argentina? ¿Qué te parece que ha hecho Scaloni? Me interesa mucho cómo ve Cata al masculino nuestro. Tenés una visión que me gusta mucho del fútbol, ya te lo he dicho. Sí. La verdad que me interesa mucho, me gusta mucho como director técnico. Yo me di cuenta que cuando lo nombraron al principio como interino, creo que fue, yo sabía que iba a hacer las cosas bien porque veía que se estaba interesado en jugadores jóvenes, no en los mismos desde hace mucho tiempo, ni tampoco en los famosos que dicen el club de amigos de Messi, todo eso que dicen. Él apostó por la juventud y se notó más que todo en el mediocampo, ¿no? La velocidad de los mediocampistas que antes faltaba, antes jugábamos mucho por atrás, si bien, para atrás, si bien Mascherano es un jugadorazo, pero a mí me gustaba en la función que cumplía en el Barcelona de Pep Guardiola cuando lo hace jugar de central, como hace jugar a Fernandinho en el Manchester City, por ejemplo. No creo que era una función, la función que Mascherano cumplía en la selección a mí no me gustaba particularmente. Entonces ahora creo que el mediocampo con la velocidad que tiene y que siempre vamos para adelante se nota el desequilibrio de todo, de los delanteros, de los volantes, de todo. De hecho me sorprendió muchísimo Rodrigo de Paul, nunca le había prestado atención y creo que en la selección argentina de Scaloni se va en un lugar muy importante. Sí, y teniendo además nuevos delanteros, nuevos con respecto a esto que vos decís de llamar siempre a los mismos, a un chico como Lautaro, que es un tanque, porque es una bestia, pero no por nada le dicen el toro, hay mucho, mucho material, mucho recurso humano. Y también comparto con vos que si bien Scaloni quizás no empezó de la manera correcta, me parece que está haciendo un trabajo, que si lo deja trabajar va a rendir mucho fruto. Sí, Te voy a exactamente. poner, quizás te pongan un brete, si vos preferís no contestar, está todo más que bien, pero no puedo no preguntarte con respecto a esto. ¿Ves posible un regreso de los grandes nombres del femenino a la selección de Steffi, de Flor, de Ruth, de la misma Bel, Potasa? ¿Parece posible que vuelvan a vestir la celeste y blanca? Y no sé, no lo sé, la verdad, no sé si van a volver ahora, no sé si con este técnico regresarían, no sé, no creo, la verdad, pero bueno, son excelentes jugadoras y obvio que van a volver a estar en la selección en algún momento. ¿Te imaginas haciendo una pared con Tefi Ganini? Y me falta un par de tiempo para eso, pero bueno, supongamos que en algún momento me imagino, obvio. Bueno, acá ahora sí ya te voy liberando último par de preguntas. ¿Cómo te ves de regreso a la vida normal cuando regresemos a la vida normal? ¿Te imaginas entrenando a full? Pero ¿cómo lo soñás? ¿Qué esperás? ¿Tenés alguna expectativa que se te haya generado? Y sí, creo que hablábamos el otro día con las chicas, creo que cuando volvamos ninguna nos vamos a quejar de las pasadas que nos hacían correr, ni vamos a estar odiosas porque los entrenamientos son duros, porque con todo el tiempo que llevamos encerrada vamos a estar como animalitos enjaulados que quieren salir, entonces lo voy a disfrutar al máximo, olvídate. Bien, y la última, ¿hay algún club que vos decís, puede ser argentino, del exterior, de quien sea, que sería como tu sueño llegar a jugar a ese club o a esa liga, quizás? Como club, no, la verdad que no tengo ningún club que diga, uy, quiero jugar en ese club, pero me gustaría obviamente jugar en algún club grande de Europa para poder jugar la Champions League en algún momento, si es posible, me encantaría. Bueno, no sé, los que están mirando, fírmenlo acá, fírmenlo con L. Esta chica, así como te dije que ibas a llegar a la selección, Cata, porque te lo dije, vas a jugar algún día a la Champions, yo lo sé. Y este programa da suerte. ¿Y vos decís? Vamos a ver. Te tengo fe, loquita. Bueno, Cata. Gracias.
Gracias a vos. ¿Querés mandar un saludo, decir algo? El espacio es Sí. tuyo. Le quiero mandar un saludo a Francisco Rodríguez, un amigo del barrio que con él me crié jugando en el potrero y me enseñó básicamente todas las picardías del fútbol. Así que nada, un saludo para él. Bueno, muchas gracias Cata por tu tiempo, por tu espacio. El mayor de los éxitos en todo lo que se venga. Espero que cuando retome el fútbol puedas disfrutar de esta etapa en cual que te la has ganado a pulso. Un saludo enorme a esa familia hermosa que tenés. Y nada, lo mejor siempre, Loquita. Muchas gracias. Te espero el viernes que va a estar Agu Donato también con nosotros. Espero Dale, que estés del dale. otro lado. Nada, Nina, muchas gracias. Te quiero mucho y espero podamos vernos pronto en el lugar de césped. Yo de afuera sacándote fotos, como siempre, y vos ahí rompiéndola adentro. Gracias, Maru. Gracias por el espacio. Y bueno, más en cuarentena que por ahí estamos un poco aburridos. Esto nos divierte un rato. Así Dale. que te mando un beso grande y gracias por la nota. A vos, muñeca, que andes bien. Chau. Chau. Bueno, ahí pasaba Cata Primo. Por mi parte ya me voy despidiendo de este nuevo vivo del Rincón. Pasado mañana va a estar con nosotros Agus Donato de Platense, con quien vamos a tener una charla políticamente incorrecta, me parece, porque por lo que estuvimos hablando en la previa nos va a gustar hacia arriba. Espero poder hacerlo ya sin el barbijo, estar un poquito mejor. Y será hasta entonces, gente. Que anden muy muy bien y muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.